deseo tuyo. De que te diga más. Guillermo. A tu hermano. A tu sobrino. Está bien. Porque conozco tu grande sentimiento, tu cariño, y por algo, lo que te preocupamos todos, que nos tenés en la mente, y que todos los instantes de tu vida, nosotros estamos presentes dentro de tu vida, de lo cual yo estoy inmensamente agradecido. Quizás pudiera expresarlo como el más de todo, porque ha sido difícil y te has preocupado quizás más que una buena madre. Ha sido más que todo una buena hermana. ¿Cómo era Orlando ahora? Difícil olvidar. Y le agradezco a él. No sé cómo le puedo. No sé cómo puede expresarle. Que él sea un buen hijo. Que esté con su madre. Todos los instantes de la alegría y de la tristeza para mí es lo más grande que he tenido en mi vida. Orlando Vela, queremos saber una palabra para doña Luisa. Ahí. Recibí tus dos cargos. Completamente todo lo que me mandaste y me decís en tus cartas, yo lo recibí. Te agradezco mucho que a esta altura, ya anciano, siempre tener los mismos sentimientos de hermano. Siempre fuiste bueno, lo seguís siendo. Ojalá que Dios te acompañe, pues, y que te conserve bien, y que Dios ilumine la mente de él. Entiendo, ¿verdad?, que él se porta bien con vos. Mientras tanto, estoy siguiendo yo la indicación que vos me das, la pomada que me mandaste. Me estoy echando, pues, no es la camilla, porque la camilla no me duele, en la planta de los pies. Pero me ha resultado muy buena. Se me quita bastante el entumimiento que tengo. No te hablo mucho, ya más o menos vos comprendés los sentimientos para vos. Abrazos y besos. Gracias. Luisa, estamos aquí en la casa de Orlando. Dijo Guillermo que nosotros estamos viviendo éxito. Hermanita, en la parte personal mío, yo no estoy viviendo éxito. Yo estoy viviendo mi verdadera vida. Tú sabes que soy borracho, picado, y tengo 23 años de no beber. Y esta ha sido mi verdadera vida la que estoy viviendo. Aunque vaya de arrastrada, pero esta es la mía. Es mi verdadera vida. Siempre, hermanita linda, un millón de besos y abrazos. Te voy a escribir cuando llegue la Universidad de la Consuelo. Te voy a escribir. Como te dije hace rato, yo siempre vivo pendiente de tu salud y me informo en la casa de la Consuelo por salud. Cuando estuviste en el hospital
mucho me preocupé y mucho sufría, pensando y pidiéndole a Dios por la salud tuya, porque la salud tuya casi es la salud de tus hermanos. Adiós, hermanita. Mi querida y ahora hermana Luisa. Cambien de lugar, que no está guapo yo. Parala, parala. Mi querida hermana Luisa. Estemos juntos como hemos compartido por muchos años, pero debido a las circunstancias que nos han separado, lo siento, está dentro de mi corazón. Quisiera tener frente a frente, abrazar y compartir con vos las alegrías y la tristeza, el periodista número porque yo pienso en vos continuamente y en Dennis todos los días. Hermano, quiero mucho y te recuerdo. Y que si por este medio te envío un abrazo y un saludo, y que tengo vida, se debe a que tú, hermano mío. No, es un hondureño. Que difícilmente, ¿quién puede tener una hermana como sos vos? Tengo vida. ¿Por qué? Porque me has proporcionado los medicamentos adecuados para que este hermano pueda sobrevivir. Ya le doy a Dios y te pida siempre por tu salud y por la de tu hijo Dennis. Hermana, para mí serás imborrable hasta el último instante de mi vida. Te quiero, te adoro y te beso. Y gracias, por favor. Mamá, 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 mamá. Bueno, Huicha, ya estoy que una poquita palabra y ya te dije por qué te hablo poco. Por mucha dimensión que me das, y siempre debes de creer que mucho te he querido y siempre he reconocido y has observado en mis cartas el reflejo de mis sentimientos para ti. Adiós, besos y abrazos. Hermana, aquí estamos todos tus hermanos unidos y contentos, siempre preocupados por tu salud. Te pedimos a Dios por tus mejorías, porque tu salud, como te dije hace poquito, es la salud de nosotros, porque nosotros lo comprendo que una impresión fuerte no la aguantaríamos. Por eso yo también personalmente le pido a Dios por la tuya, tu salud, y que te guíe bien con tu salud. Justo como te dije ya, donde hablé la vez pasada era en Juá. Ahí te dije que cuando estuviste en el hospital, yo me preocupé mucho y le preguntaba a la consuelito de cómo seguía. Y a veces no te escribo porque en verdad no me siento muy bien y a veces la presión me friega, pero siempre estoy pendiente de vos, de escribirte. Con la muchacha que va de vuelta allá para Estados Unidos, te voy a escribir. ¿Sí? Porque yo cuando te escribo me impresiono, porque tú sabes bien, hermanita, que nosotros nos llevamos bien. Siempre nosotros nos llevamos bien. Y ese afecto para mis hijos, para mí es un regalo. Y
Dios te dé para cumplir tu satisfacción de tus hermanos. Mil besos y un abrazo, hermanito. ¿Ah? Querida hermana Luisa, me siento orgulloso y me sentiré siempre, porque difícilmente alguien puede tener una hermana igual a ti, con esos sentimientos profundos de que te preocupas por toda tu familia. ¿Cuántas veces he notado que personas que se ausentan de este país, no como tú, 20 años, sino que quizás como 3 años, sin embargo se han olvidado de su familia? Pero tú, hermana mía, hermana de mi corazón, no te has olvidado. Y sé cómo querés a tu hermano. Y cómo te preocupas por todos. Y cómo los querés. Y eso. Tus hermanos lo llevan grabado profundamente dentro de tu corazón. Inmensamente. Porque tenemos una hermana de un corazón muy grande que quiere mucho y que no se olvida de todo lo que dejó en su país. Por eso, Dios te bendiga y te conserve. Bendiga a tu hijo por lo bien que está aportando. Que le ayude en el deber de su vida. Y gracias, hermano, porque yo no puedo comparar tu bondad, tu generosidad, tu cariño y tu comprensión. Para mí es difícil que alguien tenga otro igual, como una hermana que me dio el Señor, bendito y alabado sea. Gracias. Orlando. Bueno, Huica. Siempre mi abrazo, mi beso. Te voy a escribir cuando se vaya la auxilio. Y ya acabo de preguntarle a mi hermano Nicho cuando se va y me dijo que a principios de enero. Así es que con ella te voy a escribir y siempre te voy a manifestar el reflejo de mis sentimientos que toda mi vida te he tenido y que siempre he reconocido en vos desde que fuiste chavala. Un buen sentimiento para aún ahora, ya a esta altura, siempre me lo has demostrado. Y eso no se me olvida. Gracias, eso es la parte de él. Y ojalá que Dios le ilumine la mente. Bueno, hermanita, todo lo hace Dios en la vida. No tenía pensado yo ir a Gilúa hoy con todas estas personas que vinieron de Estados Unidos y con toda la familia. No tenía pensado en absoluto ir yo, pero un nieto mío que es muy pegado conmigo, Mauricio, se puso a llorar. Que fuera, porque si no iba yo, él iba a estar muy triste. Y entonces me fui en esa forma. ¿Cuánto le agradezco a Dios que haya ido yo? Porque así tú me vas a escuchar, me vas a escuchar ahí a esta cinta que están grabando. Porque a mí se me ha dificultado ir a Granada. A veces mi salud, a veces no puedo ir. Pero Dios fue, como te repito, hermanita, lo hizo todo. Que yo viniera a para que hicieran esta grabación. Y ha sido de mi mayor placer que vos oiga estas palabras. Yo no te oigo las tuyas, pero me dicen que tengo una película. Voy a hacer todo lo posible por ir a Granada
antes que ella se regrese a Estados Unidos, porque tengo sumamente placer en oírte hablar, hermanita. Yo quiero que vaya y no te hablo más, hermanita, porque no sé qué siento yo aquí, pues, no sé, siento mucha presión, será por la emoción, o tal vez la salud, verdad, que quebrantar un poco, pero siento que recuerdo con amor y cariño. El domingo hablé, Rafael. Te manda saludes, Rafael, todos mis hijos te recuerdan mucho. Como te dije, este viaje en un auge de todos niños. No pudo venir la Rosalía. Si la Rosalía estuviera aquí, iba a gozar mucho en hablarte y saludarte a vos. Estoy seguro que iba a gozar mucho, pero como te digo, este viaje fue imprevisto. Por eso ella pues, no pudo ir por su compromiso. Pero mis hijos siempre te recuerdan con mucho cariño. Rafael recibió el regalito que le mandaste. Yo sé que él se impresiona, porque él a vos te quiere como una madre, estoy seguro. Él y Roberto te quieren como madre, estoy seguro. Yo, como le digo a él, Rafael, si vos no vivieras claro, estoy seguro que vos vivieras en Estados Unidos, porque la Luisa te hubiera llevado a vos, porque la Luisa te quiere como un hijo, estoy seguro, pero así es la vida, es la de Guaro y esas dificultades, pero mucho te quiere. Cuando sale algo de vos ahora que le escribí, yo vi que se impresionó mucho a él cuando recibió la carta. Siempre salude, hermano. Bueno, estaba dando la aguja, ven. Hermana de mi corazón. Me siento satisfecho de haber cumplido tus deseos. Te quiero ver a tu hermano. Desde hace mucho tiempo me lo manifestaste. Te quería verlo en fotografía. Y mejor ahora, que lo vas a ver, conociendo y oyéndolo, de tu propia voz. Y me siento contento de que lo vas a ver en el estado físico en que nos encontramos. ¿Qué era lo que tú deseabas? Fotografía. Pero mejor es como nos vas a ver actualmente dentro de esa cámara de producción. Y me siento contento, como te dije anteriormente, de haber cumplido con tu deseo. Deseo que solo tú, como una hermana de sentimiento grande, lo tiene. Difícil, hermana mía, y ahora hermana, igualar. Sos única. Gracias, hermana. Hay un tope, ¿ya?
Ahora, hermana Luisa, gracias a Dios que mi hermano Orlando se encontró dentro de su vida una persona grande, con un espíritu enorme de compasión hacia él, que le ha demostrado a través de muchos años dentro de sus vicisitudes, pobreza, alegría, pero siempre ha compartido con él todo, alegría y tristeza. Por eso, yo tengo un concepto grande de ella. Difícilmente se puede encontrar alguien en la vida, una señora como la que se encontró mal, de grandes virtudes, de gran cariño, de gran estimación, que ha sabido estimar, apreciar. Mira, para nosotros de Managua. Mi familia, Michel. Felicidades de Pascua y un próspero año nuevo. Viva Granada, un saludo. Como Dios quiere, que se conserven bien y que pasen un buen año nuevo
lleno de felicidad y bienestar y salud. Ya viene el... Con pedacitos de todo, con pedacitos de arroz.
para todos medicina, la hojita cuando está verde, para todos medicina, la hojita cuando está verde, la hojita, la hojita, la hojita de limón, la hojita, la hojita, la hojita de limón, que es la hojita de limón, que le gusta a Micaela, que le gusta a Rafaela, que le gusta a Profesor, la hojita de limón, la hojita tan sabrosa que se hace salpicón con pedacitos de coco, la hojita, la hojita, la hojita de limón. Hermana, tengo la edad de tu hija. Tiene 4 años cumplido. Gracias, te enviamos un caluroso saludo. Cercano. Que te contesté bien. Usted es una nieta más mía. Esta es la más chiquita de todas. Tiene un trago. Van a decir que son picados. Ahí
estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Siempre un saludo y un recuerdo con todo mi corazón a toda gente que se encuentra allá, a quien recuerdo día y noche, especialmente mi hermano Luis. Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Amén. Luisa. Levi. Aquí estamos en una isla. Haciendo un momento feliz a él, a los hijos y a toda la familia de que estamos disfrutando, pero a lo que estemos disfrutando, siempre vos estás muy dentro de mi corazón y te recuerdo continuamente. No creo que que mis palabras puedan ser y que las crea vos, pero yo sí siento ese afecto, ese cariño, porque hermana mía, Irene, de todo mi cariño, de todo mi corazón, convivimos dentro de un mismo hogar. Y dentro de un hogar se conjuga el amor. Cuando no hay ese convivio o esa vivencia dentro del hogar, no hay mucho cariño. Pero cuando hay esa conjugación entre los que nos criamos dentro de un hogar, eso es inolvidable. Y sobre todo, mi hermana querida, para mí, es difícil olvidar todas las pruebas de cariño y de afecto y de sinceridad que vos has tenido. Difícil olvidarlo por muy difícil que sea la conciencia humana, pero vos tenés una conciencia y un amor grande hacia toda tu familia. Yo quisiera imitar en ese amor, en ese cariño y en ese recuerdo que vos tenés hacia toda tu familia. Yo quisiera que el Señor me diera a mí esa grandeza y ese corazón grande que vos tenés, hermano. Yo quisiera, ya lo he dicho en otra ocasión, quisiera estar a tu lado, pero circunstancias especiales me lo impiden, pero estás muy dentro de mi corazón. Y en cada amanecer, en cada atardecer y en cada anochecer está presente dentro de mi hermano. No por circunstancias especiales,
sino por esa admiración grande que yo siento hacia esos sentimientos grandes tuyos, imborrables para mí. Te quiero mucho, te recuerdo mucho y te tengo presente siempre en mí. No sé el día que vos faltes o que yo falte, que yo quisiera faltar antes que vos, no sé cómo me voy a sentir. Pero sí, siento una gran resignación cristiana, que desde hace muchos años he olvidado todas las cosas mundanas de la vida. Todo, hermano. Solo una cosa no he olvidado. Somos ligeros perdidos. Lo único que no he olvidado. Seguir solo. Pero pienso en vos y en Denis, y pido por ustedes continuamente, por su salud y por la de Denis. No sé cómo pudiera yo agradecer todo lo que has hecho vos, hermano. ¿Cómo te has preocupado en recordar las pastillas que me faltan, que allí no se consiguen? Si mi papá, como tú sabes, pudo vivir año y medio bajo los cuidados de un especialista en el corazón, el doctor Argüello Gil, paz descanse. Yo estoy viviendo desde hace 6 años con esa misma enfermedad de nuestro querido padre. Paz descanse, Domingo Vela. Desde hace 6 años tengo esa misma enfermedad, pero debido a la ciencia y al avance de ella, estoy aquí, hermano. Y eso me permite enviarte un saludo, pero ese saludo no es suficiente. Lo suficiente para mí sería verte, abrazarte y besarte a vos y a Demi, que están profundamente arraigados dentro de mi corazón. Eso es todo lo que tuvieron. Yo creo que ya más. Sería más de 7. Como Juana la cubana, que se siente sabroso como jugo de manzana. Ven como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Ven como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana. Ven como Juana la cubana, que no bailará Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana. Ven como Juana la cubana. Ahí va. Ahí va, mira. Como Juana la cubana.
mire, ya, ya. Tienes que poner el otro dedo ahí. Dejalo, ahí dejalo. Cuando le dices que no es para él. No es para él, partido no es para él. Sí, no, no digo que no. A ver, está con avena, con avena. Sí, con avena. Con avena. Con avena. Con avena. Con avena. Pero lo peor que ha habido en los arretinos es... José, no, José en el circo. Empezado. No, y José en el circo. Es completo. No, José en el circo fue un paquete. Él me gana y así nomás. La pelea que hizo con Yacrebe, esa fue la única. Yo tenemos dos, el mismo peso y medio, como el rey. Dentro de un sentimiento profundo, pero si la vida es
por ella que por mí. Que encontré una cosa especial. Okay. Thank you.
Don Domingo Vela, don Guillermo Vela, Roberto Yanet, marido de Miriam Vela, la Karen con el niño, don Orlando Vela, detrás está Ramón Vela, hijo de don Domingo Vela. Este es Chapote. Saturnino Lacayo. Cariñosamente. María la Patricia. Ahí está el líder. Erwin. La Patricia que está gordita. Pero fíjate que estaba así, la verdad, loco. Se levantó tarde. 25. Ha mejorado, pues. Roberto. Roberto, todavía no ha encontrado posición para filmar. Ahorita que le podemos decir un saludo a los que están allá en la Tierra del Norte. Están quitándose la goma ahí. Bueno, yo estoy dentro de la familia, soy parte de los Velas, pues, aunque mi apellido sea otro, Doña Luisa, usted está aquí ganando. Queríamos transmitirle allá a la familia Vela en los Estados Unidos nuestro agradecimiento, nuestro cariño que le tenemos, pues. Aunque no lo conozco personalmente, pero sí he visto los videos de ahí y ya están. Y lo están viendo en una foto. Oye, ustedes ahí, ahí. Y un saludo. Les deseo que nos dé más vida para que tal vez algún día estemos reunidos todos. Creo que Ramón va a decir. Doña Luisa. Sí, yo también a mi tía Luisa, yo le mando un saludo, un abrazo, un beso. Sí, que siempre la recuerdo. A pesar que tenemos muchos años de no vernos, sin embargo yo siempre me acuerdo de porque es la tía la que nosotros siempre hemos querido. La hermana de mi papá, la única hermana mujer de mi papá, de mi tío. Y que para nosotros es una alegría podernos dirigir, aunque sea a través de la cámara, a través de para ella. Tu nombre. Así que a mi tía, ¿verdad? Le mandamos un beso y un abrazo. De parte de tu sobrino Guillermo Ramón Vela. Sí, le decimos nombre de mi tío. ¿No le gusta que le digan Guillermo Ramón a Guillermo Vela? No, era coyota. Es la Carla Elena, ¿vean? Comiendo bastante. Aquí está la Fabiola. ¿Qué te dije la Vilma? Vilma Vela. Vea la gata. Parece gringa. A ver, un saludo a doña Luisa, pues. Aprovechen esto. Fácil de que un padre le mente a 100 hijos
sino que ese hijo alimenta a mi padre. Es la ley de la vida, esa. La se repite. Pues así, ahora, pero. La mía era más sucesiva. Es una cosa. Una gran malcriada. Claro. Pero hay una cosa real en la vida: de que si uno forma los hijos, que no espere uno como quien sembra una cosecha después y le va a producir. Es una obligación natural de uno. Ellos van a recibir los frutos de sus propios hijos y ellos van a pagar o lo bueno que fueron o lo malo que fueron. Yo creo que en el fondo de Don Guillermo eso... Sí, en el fondo eso... Son palabras filosóficas, ¿no? Bro, es decir, sembré a no, ellos tienen una idea que se haya desinventado. Y ahí ellos van a ver la misma consecuencia. Que ellos, pues, si sembraron en tierra que no era fértil, no fructifica. Pero si sembraron en tierra fértil, sí, fructifica. Pero dale luz allá a la casa. Ya no cierra la puerta. Aquí estamos, hermana, en casa de mi hija Consuelo. Para que sepas de qué casa estamos. No estamos en ningún paseo. Estamos en una casa privada. No estamos sobrios. Domingo Antonio no ha tomado hasta la vez, Orlando tampoco. Bueno, yo algunas veces yo he celebrado.